Hola amigos, comenzamos los deportes con la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas porque Eduardo Escobar despachó un soberbio Grand Slam en la victoria de su equipo, los Mellizos de Minnesota, ante los Orioles de Baltimore con pizarra final de 10 carreras por 9. Nos vamos a la parte alta del sexto inning, bases llenas y ahí está Eduardo Escobar despachando por todo el jardín central su segundo gol acerca de estos entrenamientos primaverales. El venezolano se fue de 4-2 con jonrón y 4 carreras impulsadas. Otro criollo destacado en esta jornada fue Elvis Andrus, quien dejó su promedio en 444 tras batear de 3-3 con un doble y par de impulsadas. En el fútbol, el Zamora cayó ante Boca Juniors de Argentina 5-1 en la continuación de la Copa Libertadores. Juan Manuel Martínez y Nicolás Collazo en un par de ocasiones. Andrés Chávez anotaron por los argentinos, mientras que John Murillo convirtió el tanto del Zamora, que continúa de último en el grupo 5 sin puntos. El próximo encuentro del equipo de Barinas será el 7 de abril, cuando visite a Palestino. Esta noche el Deportivo Táchira recibe a Guaraní en el Estadio Pueblo Nuevo en San Cristóbal. El conjunto aurinegro buscará su primera victoria en el torneo continental tras sumar un empate y par de derrotas que le mantienen en el último lugar del grupo 8. En la ida, Guaraní se llevó el triunfo, una goleada de 5-2. Nos vamos al viejo continente. El Atlético de Madrid, con un drama incluido hasta el final, eliminó en la tanda de los penales al Bayer Leverkusen, avanzó hacia cuartos de final de la Liga de Campeones. Gol de Mario Suárez al minuto 27 colocó la igualdad en el marcador global, lo que llevó el compromiso hasta la prórroga y luego la tanda de penales, en donde Stefan Kisling falló el último de los 3 tiros que terminó errando el Leverkusen. Es la primera tanda de penales que ganan los colchoneros en competiciones europeas tras haber caído en las 3 anteriores que había disputado. Y en Monte Carlo, el Arsenal se quedó a un gol de completar la remontada en el marcador global ante el Mónaco, el equipo al que ayer venció 2-0. Olivier Giroud, al minuto 36, y Aaron Ramsey, a los 79, convirtieron por el equipo inglés. Sin embargo, el Mónaco había asegurado su boleto a los cuartos de final por haber anotado más goles en la condición de visitante. Recuerden que en la ida, el Mónaco ganó 3-1. Esta tarde el FC Barcelona afrontará su primera prueba de fuego de esta semana cuando reciba al Manchester City en el Camp Nou. Los catalanes, que triunfaron en la ida 2-1, buscarán sellar su pase a cuartos de final de Champions por octava ocasión consecutiva. Además, el Barça intenta continuar con su buen momento en Europa. Han ganado 16 de sus últimos 17 encuentros. Por su parte, los ingleses intentan estar por primera vez en cuartos de final. En Dortmund, el Borussia buscará al menos un tanto que le permita avanzar a cuartos ante la Juventus. Los de Turín llegan al choque ante los alemanes, enfocados casi exclusivamente en el pase a la siguiente ronda del torneo continental, aprovechando esos 14 puntos de ventaja de los que disfrutan en el hidrato del fútbol italiano. El equipo alemán ha ganado 11 de sus últimos 14 partidos como local en Champions y los italianos han superado 31 de las 39 eliminatorias de competiciones de la UEFA, en las que triunfó en casa en la ida. Bien, y con esto ponemos punto final a la información deportiva en Noticiero Venevisión.